Estamos visitando el núcleo del Salto porque es uno de los que se va a ver afectado por las mejoras que va a realizar el Ayuntamiento de Granadilla Abona con el primer lote de carreteras. Nosotros tenemos previsto en este presupuesto del año 2020 mejorar una treintena de carreteras del municipio de Granadilla Abona y ya está en licitación el primero de los lotes. Corresponden a 7 calles de nuestro municipio, concretamente de 5 núcleos. Hablamos de la Cruz de Tea, son las calles Canales Altas y la calle El Faro, también en Granadilla Abona con la calle El Molino, entre Charco del Pino y Los Llanos con camino a Candelaria, en el desierto con la calle Amaro, y en este núcleo del Salto se van a mejorar dos concretamente, una parcialmente como es la calle El Bote y la otra la calle San Juan Bautista, que es la que nos encontramos. Lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Granadilla Abona con estas inversiones es mejorar las vías de comunicación de nuestro municipio, que como han visto en los últimos años se han producido mejoras, y lo que deseamos es que todos los vecinos tengan carreteras de calidad. Por eso vamos a invertir tanto en este año 2020 como en los futuros ejercicios. Este primer lote de carreteras está en torno a los 250.000 euros. Ya comenzó el periodo de licitación, es decir, unos 20 días para que se puedan presentar las empresas y luego ya adjudicar el contrato. Y la idea es que comience este último trimestre del año, son 2 meses de ejecución, y que las tengamos finalizadas antes del 31 de diciembre. Como decíamos, no va a ser las únicas carreteras que se van a mejorar en el municipio, porque dentro de muy pocas semanas vamos a sacar la siguiente licitación en carreteras, está en torno al 500.000 de euros, y unas 20 calles para el núcleo de San Isidro. También se están redactando en estos momentos las calles de El Médano y Los Abrigos, es decir, de la zona costera, porque lo que deseamos es que todas y cada una de nuestras calles vayan siendo mejoradas en cada uno de nuestros núcleos.